Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera Regens 2. Pero vamos con la temporada, después el mercado, después el primer episodio ya en vídeo. Estamos otra vez aquí con los Regens. Y intento ganar partidos, ¿no? A ver si hoy se da un poquito mejor, tío. En el episodio anterior tuvimos 4, ganamos 1. Bueno. Vamos haciendo lo que podemos. Al final hemos ascendido una división. Hay equipos de mayor nivel. Y es complicado. Pero bueno, vamos a intentar ir compitiendo poco a poco, chicos, y hacerlo lo mejor posible con nuestro equipo. En el que McBride ahora mismo es pichichi de la liga. Compartido, pero es pichichi de la liga. McBride, tío, está a tope. Está a tope McBride. Bueno, el equipo está más o menos ya, los centrocampistas van cogiendo ahí esa soltura, esa afinidad con la posición. Todavía no han cambiado ninguno a medio centro, pero bueno, ya irán cambiando, tío. Ya irán cambiando, poco a poco. Y ahora, pues, tenemos el primer partido de hoy. Es contra Cambridge United. Después tenemos al Plymouth. Luego el Peterborough, que es uno de los mejores equipos. Después la Copa. Así que tendremos hoy rápida, visual, tendremos de todo. Comenzamos contra el Cambridge United. ¿Algún cambio? Pues... no. No, sí. Podríamos poner a Valverde en lugar de Aisi, del japonés. Venga, podemos poner a Valverde, por ejemplo, por cambiar un poquito. Regens 2, Cambridge United, chicos, a ver si ganamos el primero de hoy, ¿no? ¡Vamos! Venga, ahí lo tenemos, con gol de Easy. Venga, Easy, lo quito y marca gol. Esto es la mítica. Hemos tenido menos oportunidades que el rival, pero hemos ganado el partido. Bueno, ¿para cuándo nos lo hacen a nosotros? Ha marcado Andrade, ha marcado Easy, 3 puntitos. Y buen comienzo. Buen comienzo, oye. Sí, está bien. Está muy, muy bien. Vale, mi informe sobre Uribe, sobre no sé quién. ¿Quiénes son Uribe? Lateral de 69 de media. Venta centro de traspasos. No sé quién eres, pero... no sé quién eres, pero venta de centro de traspasos. Creo que es leyenda. Sí, es leyenda lateral colombiano. Sí, sí. Sí, sí. No, no recuerdo ahora el nombre, pero lo vi en su momento. Pues... pues oye, pues si... si conseguimos que venga, perfecto. Por aquí, vive Van Blark. Oferta por él. Ya ha rechazado irse a un equipo. No rechaces dos. Blark, no rechaces dos. No, no me apetece que rechaces dos. ¿Vale? No me apetece. Blark, no me apetece. 175. Blark, no rechaces. Y Hubar tampoco. Bueno, Hubar no ha rechazado ninguno todavía. Y espero que no rechace esta primera. Hay partido contra el Plymouth. El Plymouth es tercero. Acabamos de verlo ahí. Hostia, claro, es tercero, pero viene... no sé, tampoco viene de... no, no, no es uno de los mejores equipos. Voy a cambiar a los que están mínimamente cansados, porque tenemos ahora otro partido seguido. Y hay que mover un poquito. Y hay que mover un poquito el equipo. Hay que mover un poquito el equipo, si no es aquí, es el siguiente. Plymouth Regens 2. Contra un equipo que ahora mismo es tercero. Pero venimos a ganar un partido, oye. Venimos un poquito animados, ¿no? Plymouth Regens 2. Como visitantes, empatamos. Otro gol de Easy del japonés y gol de Ennis en el 84. Con dos oportunidades de gol. Te lo podrías haber ahorrado. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Informe sobre el filial. Jugadores con compromisos internacionales. Charles Cook. Que se perderá un partido, creo. Y hay oferta por George McMahon. 4-10, dice ahí. Pues mira, 4-10 voy a pedir, tío. Yo estoy pidiendo las cantidades que el juego me va indicando. 4-10. 4-10. McMahon, jugador importante la pasada temporada, pero esta temporada ya se ha caído un poco. Mira, Peter Borough es primero. Son primeros estos. Mira, de los equipos que dije que eran los mejores en cuanto... mira, de los que son los mejores en cuanto a valoración, el Peter Borough primero. El Luton Town segundo. El Sheffield Wednesday tercero. Los tres primeros son Plymouth no, Wycombe no, Wigan Athletic sí. De los seis primeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. De los seis primeros, comparando con los seis que yo tengo aquí apuntados como equipos top, 4 están entre los seis primeros. Lo que es un 2/3. Son 2/3 de los equipos. Y después los otros dos, que son el Blackpool y el Rotherham, no sé dónde están.
El Rotterdam está ahí abajo y el Blackpool en descenso. Bueno, el Blackpool no debería estar en descenso con la plantilla que tiene. Bueno, partido contra el Peterborough. Me da igual donde esté el Blackpool. Aunque me ganaron, creo. Vamos a tener que hacer rotaciones. Vamos a tener que hacer rotaciones. Vamos a tener que hacer rotaciones. Vale, puestos al campo. Kosonu. Carvajal. Hay que cambiar a los dos mediocentros también. Martins y Cook. Andrade puede jugar. Y si no, vamos a poner a Valverde. Y McBride, sí, McBride va a jugar. Está en 92, pero McBride va a jugar. McBride va a jugar. Vale, y ahora cambios. Vamos a cambiar por aquí. Clark, McMahon, Hubbard. Me llevo a Kostche. Y uno más. Uno más, por ejemplo, Comaneci. Un defensor. Vale, pues rotaciones listas. Partido contra el Peterborough, líder en ese momento de la League One. ¿Ganaremos? No lo sé. Va a ser difícil. No me jodas a las equipaciones, por favor, las equipaciones, tío. Vamos a ver, esto en el campo, ¿cómo se ve? Es que no se ve una mierda, pero sí tiene... Sí, parece que lleva la misma equipación que yo. A ver. Pero si parece que yo la misma equipación que yo, pero son inútiles, de verdad. Señores de Sports, sois inútiles. Al descanso, empate a cero. Partido de mucha ida y vuelta. Dos tiros ellos, tres nosotros. Una oportunidad para cada uno. Partido igualado, de mucha ida y vuelta. Lo va a decidir un detalle o se va a quedar empate a cero, ¿eh? No me sorprendería. No entiendo ese balón. No entiendo cómo no hemos recuperado ese balón, tío. No estamos mereciendo perder, para nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Charles Cook llegando al área, marcando el empate en el 85. Me ha pitado el final. Podrías habernos dejado esa jugada, ¿eh? Bueno, empate a uno, probablemente es el resultado más justo, un empate. Habría sido injusto perder. Y por eso acabamos empatando. Bueno, pues ya está. Empatamos a uno. Otro empate más. Está siendo la temporada de los empates. Pero chico, hemos empatado contra el primero. Estamos más cerca del descenso que de la mitad de tabla. Y hemos empatado con el primero. No está mal, ¿no? Hay que valorar eso también, ¿eh? Bueno. ¿Quién viene aquí ahora? Stanley Seymour. ¿Quién es este? De 58 a 78 de media. Pero ¿tú quién eres? No sé quién eres, pero hay que hacerte sitio. Vale, mira, este es malo, pero ya está para subir. Mira, este lo subimos ya. No sé quién es, lo subimos. ¿Tú estás para subir? No, tienes 15 años todavía. Tú también 15 años. Joder, tío. No he hecho mucho hueco, ¿eh? No he conseguido hacer. Pues voy a quitar a los de 15 años, a mí, ¿eh? Los de 15 años, estos que son para vender, aquí me estáis molestando ahora. Aquí ahora me estáis molestando. Os esperaría para subir, pero no puedo esperaros para subir porque tengo aquí un jugador que es Stanley Seymour que no puedo perderlo. Y después tenemos otro por aquí que es Elliot Wilson, que tampoco puedo perderlo. Y creo que hay hueco para uno más, que va a ser Blake Cooper. Y ya estos, pues los dejo por aquí. Ah, la red de jugadores de este país se ha cerrado. Si sale, rechazas a todos los que quedan. Ya, pero es que no hay sitio. Ya, pero es que no hay sitio. Pues adiós. Adiós a todos esos. Por aquí Comaneci que va a cambiar de posición. Ahora vemos el que he subido, ¿vale? Para venderlo. A lateral izquierdo, vale, cambia a lateral izquierdo. Le subimos rendimiento ofensivo, vale, perfecto. Fuera de aquí. Plantilla. Y vamos a ver el que he subido este, que ni es bueno ni nada, lo he subido para venderlo. Leo Benson. Transferible. L. Benson. A ver un segundito. Vamos a apuntar por aquí rápidamente L. Benson. Y lo estamos subiendo en el mes de octubre. Perfecto. Pues vámonos. A por el siguiente partido, chicos. Es en la Copa. Es contra el Accrington. Le metimos 5 al Morecambe. Ojo, jugar vendido. Se irá en enero. Está teniendo minutos jugar, ¿eh? Porque es que cuando nos meten 2 partidos en una semana, los jugadores no tienen resistencia para aguantarlo. Entonces tengo que tirar de los suplentes y en el banquillo de los reservas para salir en la segunda parte a refrescar un poco. Bueno, el partido contra el Accrington, a ver. No sé qué estaba diciendo ya. Me he perdido, no sé qué estaba diciendo.
No sé qué estaba diciendo. No, mira, no voy a tratar de recordarlo. Hay partido de copa. Vamos a hacer rotaciones. Sí, ah, bueno, que le metimos 5 al Morecambe, ¿no? Estaba diciendo eso, que le metimos 5 al Morecambe. No sé qué resultados me valen. No sé exactamente qué resultados me valen para pasar, pero entiendo que me valen un empate seguro. Un empate seguro. Y la derrota, igual también. Voy a hacer cambios, ya me estáis viendo. Tampoco creo que haya necesidad de cambiarlos a todos. Pero sí que creo que hay que cambiar a algunos jugadores. Jackson, el doblete de Jackson puede jugar. Kosonu está por ahí, pero Kosonu no hay necesidad de que tenga minutos. Me voy a llevar a Easy, que está fresco. Me voy a llevar a McMahon, que está fresco. Me voy a llevar a Clark, que está fresco. Me voy a llevar a Hubbard, que está fresco. Y yo creo que así vamos bien, ¿eh? Incluso podría poner a Hatton, pero es que tampoco. Si es que Hatton no tiene buen potencial. Sí, con poner a jugar en estos partidos, tío. Con poner a jugar a los que tienen buen potencial, vamos de sobra. Pues nada, chicos. 11 listo. He rotado unos cuantos, ¿no? Hemos rotado unos cuantos. Juega Jackson, que fue titular la pasada temporada. Y la ha perdido esta en favor de otro Jackson. Juegan los tres arriba suplentes. Sabo, Valverde, Fischer. Y ya está, son los 4 cambios. Vamos sobre el partido contra el Accrington. Como digo, con un empate nos vale de sobra para pasar a las eliminatorias de la Papa John's Trophy. ¡Uy! Fischer al palo. ¡Uy! Sabo al palo, tío. Vamos a ver, va a ser el día de los palos ahora. Empate al descanso porque hemos tirado 2 tiros al palo. Básicamente. ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué buen centro de Fischer! ¡Y Valverde! Acá. ¡Joder! ¡Marca la Accrington! ¡Venga, una que tienen! ¡Qué balón! ¡Qué balón de Easy para Fischer! ¡Que lo ha tirado fuera! ¡Oh, qué buena otra vez! ¡Qué buena era otra vez! ¡Y Hatton fuera! Bueno, a córner. ¡Lo tiene Easy en el 87! ¡Se va a acabar esto! ¿Esto qué pasa? ¿Va a la prórroga? Bueno, no va a la prórroga, claro. Es una fase de grupo. Nos vamos a comer el empate. Oye, es injustísimo que nos vayamos a comer el empate. Es injustísimo. ¡Ojo, tenemos la última! ¡Ojo, podemos tener la última! ¡Ay, se ha frenado mucho ya! ¡Va a pitar, va a pitar! La hemos perdido ahí, la ha perdido ahí. 8 oportunidades de gol. ¡Qué injusto el empate! Injustísimo empate. Que nos va a dejar a expensas del Accrington Morecambe. Dependiendo de lo que ocurra en ese partido, ¿tenemos primeros o segundos? ¿Tiene ventaja? Creo que sí que tiene ventaja primero. ¿Qué tendría que pasar? Que el Accrington ganase con diferencia de 4 goles. No es fácil. No es fácil que ocurra. ¿Cuándo juegan estos? A ver, lo ponía ahí, pero no lo he visto. El 8 de noviembre juegan. Queda bastante para saber si pasaremos de ronda, pero en principio vamos a pasar de ronda como primeros, ¿no? Es que creo que pasa primero y segundo. Si pasa en primero y segundo, pasamos seguro. Y lo más normal es que como primeros. El Accrington no sé en qué división está, pero les hemos pegado un meneo gordo, ¿eh? Y con suplentes. Arriba. El Accrington estará en cuarta, ¿no? Hombre, si aquí no está en cuarta, no. No hay más historia. Bueno, Swindon, Regents 2. Ojo el Swindon, chicos. Equipo que nos acompaña en esta tercera división como recién ascendido. Que no le está yendo mal. Suma casi los mismos puntos que nosotros. Tan solo uno menos. Pero con un partido menos también. Y partido propicio para que nosotros ganemos. Esto es un partido para que nosotros ganemos, claramente. Este es el día de no fallar. Es el día de no fallar y es el día de ganar aquí a nuestros amigos del Swindon Town. Regents 2, muy amigos y tal, pero ganamos, ¿no? Muy amigos, pero os caen 3. Doblete de Sabo. Bueno, está siendo la temporada de Sabo, ¿eh? Está siendo la temporada de Sabo. Yo no sé si estará ya cerca de los 10 goles, ¿eh? Sin exagerar, ¿eh? Debe estar cerca de los 10 goles y la primera marcó 2. Increíble lo del húngaro. Vale, pues buena victoria. Nos colocamos ya en 1.ª posición. Empezamos ya a sumar puntitos. Esto me gusta. Interrupción de McMahon. No, McMahon, chicos. McMahon va a ser de los que no se va. Y por cierto, ¿De Black?
De Blark no sabemos nada porque Blark es otro de los que tampoco se va. Puff. McMahon y Blark. Blark y McMahon. Me estáis molestando. Guyon. Guyon es otro de los originales del equipo, al igual que Blark y McMahon. Espero que Guyon sí se vaya. Esperemos que sí. Joder, qué rápido. Joder, es que esto en PlayStation 5, tío. Es que PlayStation 5, tío. Es que esto es... rápido, es rápido, tío. No me ha dado tiempo ni de rascarme la cabeza. Hay partido contra el Cheltenham Town, que es último. Como, partido trampa. Partido trampa. Partido trampa. El de Jensos está inmerso en una mala racha de resultados. ¿Cómo que en una mala racha? Y estamos probablemente en la mejor racha de la temporada. Que no llevamos mucho de temporada, pero estamos seguramente en el mejor momento de la temporada. No sé qué me está diciendo de mala racha. No sé qué me estás contando. No sé qué me estás contando. ¿Cuánto llevamos sin perder? Porque ha sido victoria, empate en la copa, empate inmerecido. Empate contra el Peterborough, empate contra el Plymouth, victoria contra el Cambridge. Llevamos sin perder desde el Luton. Son 5 partidos consecutivos sin derrota. La prensa siempre metiendo mierda, tío. Siempre. Siempre, siempre. Bueno, a ver, rotaciones. Rotaciones, rotaciones. ¿Podríamos hacer alguna? Bueno, sí. Claro, tú ves a Jackson y Jackson, lo comparas y dices, hostias, el Jackson este de 67 de media tiene buena pinta. O sea, pero el Jackson joven es mejor en todo, menos en defensa. Claro, la cosa es que es defensa. Estaría bien, ¿no? Que fuese mejor en defensa. Pero oye, está bastante bien este jugador. Este es un buen jugador, no es un buen defensa, pero poco a poco va a ir mejorando. Claro, es que rotaciones, a ver, rotaciones. Es que los que tengo puestos, si es que son todos jóvenes. Si es que son todos jóvenes, los pocos que tienen potencial son Andrade, Rogers, Jackson y Cohen. Y son todos titulares ya. Que esto es lo que hay, como mucho. Cambiar, cambiar por cambiar. Sería cambiar por cambiar. Podemos poner a Fisher y a ver si Fisher, por lo que sea, recupera potencial. Que lo ha perdido. Bueno, podemos probar. Podemos probar a ver qué tal le va a Fisher. ¡Riesos! Cheltenham Town. Y es un partido trampa. Todos sabíamos que era un partido trampa. Pues ahí está. Empatamos con el último. ¿Veis? Esto sí es un mal resultado. Esto sí es un mal resultado. Empatar con el primero y con el tercero, no. Empatar con el último, sí. Empatar con el último, sí. Una victoria, ¿cómo nos habría puesto? Porque ya estábamos ahí ascendiendo posiciones. Una victoria, 21 puntos, nos habrían puesto a 2 el playoff. No estamos tan lejos del playoff, ¿eh? Hemos cogido una rachita aquí buena sin perder y tal. Y nos hemos acercado un poco. Informe de los ojeadores de juveniles disponible. 2 informes de los ojeadores. No sé si mirarlo. Porque si lo miro, igual me toca dejar jugadores fuera. Y aquí, jugadores para subir y echar, casi que no hay. Para subir y quedarnos, igual hay alguno. Igual aquí Cooper, que tiene ya 61 de media, este lo acabamos de fichar, pues igual puede quedarse. Carpenter, pues también. Está para quedarse ya. Carpenter está para subir y ser titular casi, ¿eh? Vamos a aguantarlo hasta invierno. Vamos a aguantarlo hasta invierno, que de aquí a invierno está el 62. De aquí a invierno va a subir 63, 64 quizá. Y será el momento de ponerlo titular, ¿eh? Pero vamos a esperar con él. Elliot Wilson, 60 de media, segundo delantero. Puf, segundo delantero, ¿tú a dónde tiras? Tiras a la media punta, tiras al extremo, tiras al medio centro ofensivo. MCO dos semanas, 43, al delantero centro no tira. Extremo o media punta. Teniendo en cuenta que tenemos a Andrade, que es media punta, vamos a entrenar a este tío como extremo. Extremo izquierdo. Hostia, pero extremo izquierdo se nos junta con Carpenter. sí, se nos junta con Carpenter. Y después está por aquí Cooper, que máximo tiene 82, que no es gran cosa. Hay que reconocer que no es gran cosa 82. Tiene el cambio a MCO fácil. Tiene cambio a MCO fácil. Pero no lo voy a cambiar a MCO, no. Que entrene como centrocampista. Que vaya entrenando como centrocampista este. Y después por aquí Seymour, portero 63 de media. Está ahí con Cohen, ¿eh? Ojo que este está ahí con Cohen. Y potencial, vamos a ver, si tiene más que Cohen. Vamos a ver. Bueno, hemos fichado jugadores interesantes, lo que pasa que los informes estos van a esperar. Los voy a dejar ahí, los vamos a dejar ahí. Y ya los miraremos.
Partido contra el Lincoln, chicos. El Lincoln está también de los últimos. Partido trampa. Doble partido trampa. Vamos a ver por dónde sale el doble partido trampa, ¿eh? Vamos a ver por dónde sale porque no me hace a mí mucha gracia esto, ¿eh? Vamos a poner a Martins, por ejemplo. Por ejemplo, por mover un poco. Vamos a poner a Bustos otra vez de lateral, que es mejor que Eriksson. Vamos a poner a Valverde en el extremo derecho. Y vamos para adelante. No voy a poner a Samu de titular, que se está tratando de marcar goles, porque está tratando de marcar goles como suplente. ¡Lincoln Ríos 2! Vale. Vale, ganamos. Ganamos y Samu está saliendo todos los partidos en descanso, tío. Bueno, marca Isi, marca el japonés. Que está marcando goles también. El que menos está apareciendo es Pereira, el extremo izquierdo. Pereira es el que menos influencia está teniendo en ese aspecto goleador. La victoria nos coloca un décimos. Diría yo que cerca. Me recuerdo lo del informe. Ya, pero eso no lo voy a mirar. La victoria nos coloca cerca del playoff. Nos coloca cerca del playoff. Y el partido ahora contra el Shrewsbury. ¿Cómo es esto? El Shrewsbury Town, ¿no? Shrewsbury Town. ¿Cómo se pronuncia? Me da igual. Esta gente está décimo cuartos, por debajo de nosotros, ¿eh? Por debajo de nosotros. Es que mientras vayamos a partido por semana, veis que los jugadores de físico llegan perfectos. El problema es cuando se nos juntan. Mira, aquí el Crew Alexander. El Crew Alexandra y el. Y el Doncaster Rovers. Aquí son los conflictos y después también el Charlton. Aquí son los conflictos. Cuando hay partidos intersemanales. Si vamos a partido por semana, el equipo está en condiciones de jugar todos. De no mover nada. Estamos en condiciones de no tener que mover nada. Voy a mover algo. No. No, sí, venga, vamos a poner a Valverde en la media punta. Valverde en la media punta. Ríos 2. Shrewsbury Town. Ah. 2-2. Gol de Ortiz. ¿Quién es Ortiz? Hostia, es el central. Joder, es que son tantos jugadores nuevos, tío, que... Joder, Ortiz. Pensaba en Ortiz, jugador de ataque. Digo, no me suena quién es Ortiz. Ortiz es el central, chicos. Empate a 2. Han tenido más oportunidades ellos. 5-3. Hemos tenido suerte nosotros empatar este partido. Ojo, porque el empate nos hace subir posiciones. Es que es una liga muy competida. Realmente el de arriba le puede ganar al de abajo. No, eso es lo normal. El de abajo le puede ganar al de arriba, mejor dicho. Y hace que, claro, que no siempre vayan a ganar los equipos que están por encima mía. Y con un empate hemos subido posiciones, nos hemos puesto novenos. A 3 del playoff. Estamos a 3 del playoff, ¿eh? Estamos en línea ascendente, ¿eh? Hemos empezado muy mal y poco a poco estamos subiendo. En la primera temporada fuimos al revés, ¿no? Hicimos una primera vuelta bastante buena. Y después empezamos a caernos. Después empezamos a caernos, pero nos acabamos colando en el playoff y ganando el playoff. Vamos a ver aquí qué pasa. Aquí hemos empezado mal, estamos ahora subiendo. A ver hasta dónde subimos. Pero, de momento, se acaba el mes. No hay informe. A ver. ¿Los informes desaparecen? Pues mira, no vamos a saber si había algún jugador bueno. No lo vamos a saber. Lo que sí vamos a saber, ¿hay jugadores malos? Pues mira, Blake Cooper, que tenía buena pinta. Tiene buena pinta para irse vendido. Ordéname esto por... Aquí, vale, Blake Cooper está para subir y vender. Y Albert Thorne también. Y Nicolás López, pues prácticamente también. Porque en 80... En 80 no vas a llegar a nada. Vale, 3 jugadores que subimos, chicos. 3 jugadores que vamos a vender. Y yo voy a poner en venta ya, que lo vamos a vender de cara al siguiente episodio. ¿McBride ha bajado de media? ¿McBride ha bajado de media? ¡Ah, chicos! Empieza el declive de McBride. Empieza el declive de McBride. Le voy a cambiar ya la posición al delantero que le estaba entrenando de... Estaba de extremo para subir el rendimiento defensivo. Ya lo ha subido. Pero empieza la decadencia de Andrew McBride. A ver,
claro, con el nivel goleador que está mostrando Sabo, que lleva ya 10 goles, no sé si tampoco hay que preocuparse mucho. Pues Sabo en principio va a ser el delantero, ¿eh? Está por ahí el Rian de Falcao, pero eso ya sería estudiarlo para invierno. Pero Sabo está para quitarle el sitio a McBride, ¿eh? Por rendimiento. Y porque McBride ha empezado ya la decadencia. ¿Por qué se ha parado aquí la liga? No lo sé. Vale, plan de desarrollo, cambio de posición. Aquí, ¿qué creéis? Vale, Cooper este. Cooper, lo siento, te voy a vender. Y McBride, que no sé qué me está diciendo. Que el club se está dejando ir. No, McBride, el club no se está dejando ir, hijo. Es que ha venido muchos días sin partido. A ver, Clark, 61 de media. Maravilloso, Clark. Pero estás en venta. Wilson, vale, Elliot Wilson, ese tiene buena pinta. Mira, 62 de media de extremo. Vale, tiene buena pinta ese jugador. No hay nada más, pégate aquí otro avance. Bullón vendido. ¿Y alguna historia más? No, me cambian un partido de fecha porque hemos avanzado de ronda en la Papa John's Trophy. Vamos a verlo. Papa John's Trophy. Hemos pasado primero, Accrington y Morecambe han empatado entre ellos. Aún así el Accrington pasa, pero nosotros hemos pasado primeros y nos toca el Resbury Town contra el que hemos empatado antes. Y esto lo veremos cuando. ¿Cuándo se juega esto? ¿Cuándo se juega esto? Esto se juega, esto se juega, esto se juega. Aquí en el mes de diciembre. Vale, chicos, pues ahí tenemos ya cositas. Tenemos ahí la próxima ronda de la Papa John's Trophy contra un rival que yo creo que podemos vencer. Y nada más. Aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y algún día se me recuperará algo. Chao.